A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas. Es muy importante que el nivel de contagios altos de Madrid no se extienda por el resto de España. Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud y esa es la finalidad de las medidas que tomamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha expresado que la fórmula jurídica adoptada es insuficiente para limitar derechos fundamentales como el de circulación y el derecho de reunión. No ha sido otros tribunales superiores de justicia que han ratificado medidas similares. Por ejemplo, hemos conocido hoy en Castilla y León y en Andalucía. En consecuencia, les anuncio. Que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar, cobertura, para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días. 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas, son las mismas que estaban vigentes ayer. Exactamente las mismas. Varía la forma jurídica. Pero las reglas, insisto, son las mismas. Con 15 días más, llevaremos con esas medidas 23 días. Y confiamos en estabilizar la pandemia y sentar las bases, como se estaba produciendo, para doblegar la curva. Les quiero recordar las mismas medidas que continuarán siendo vigentes. Son las siguientes. En primer lugar, se restringe la entrada y salida de personas de los municipios de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia. Salvo para aquellos desplazamientos justificados que se produzcan con motivo de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o legales, asistencia a centros educativos, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependientes, desplazamiento inaplazable a entidades financieras o de seguros, trámites administrativos o pruebas oficiales inaplazables. por causa de fuerza mayor o ou cualquier otra actividad análoga que esté debidamente acreditada.